crazy, crazy, crazy idea for you, baby, baby. Got a feeling you're down, down, down. So just stop, I love you, playing. Got no time for hesitation. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mini Casas. Bueno, 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 pues esta casa la tenemos aquí, que es una petición de Julie, que nos pidió una mini casa volcán, ¿vale? Entonces, aquí la tenemos, está en un cráter, no sé lo que va a aguantar la casa, no sé si habréis visto el tuit que he puesto, pero realmente en ese tuit lo he avisado, yo no sé lo que va a aguantar, porque hay indicios de actividad sísmica, chicos, o sea que, como esto entre en erupción, peta el volcán, peta la casa y peta todo. Pero bueno, de momento ahí está, aguantando. A ver, que a lo mejor yo lo he entendido mal y la idea era que la casa fuera un volcán. No lo sé, pero yo mi primera impresión, no sé, ha sido una casa en un volcán. Entonces he pensado, jolines, qué mejor que en medio del cráter meter la casa. Lo que pasa que luego pues me he ido animando y lo que iba a ser un volcán extinguido y todo eso, pues bueno... claro, tiene un pequeño laguito, bueno, laguito, como un pequeño, sí, río, tiene agua, ¿vale? Pero realmente en ese agua está saliendo ya vaporcito, ¿vale? Luego, por la noche, se queda como, o sea, hay unas luces extrañas, que es cierto, podía haberle puesto amarillo para que quedara más anaranjado, pero no se me ha ocurrido, chicos, a veces mi cabeza no da para más, ¿vale? Entonces ha quedado la... Se ve unas luces así como muy rojas, ¿no? Como que aquello está calentito, calentito. Y bueno, ¿y qué os cuento de la casa? Pues la casa simplemente es una casa, es de dos plantas. ¿Por qué? Porque le hice lo que es el tejado así como muy, muy inclinado y pensé, ¿por qué no lo aprovechas? Pero claro... Como era tan inclinado, quedaba muy poco espacio y luego para a la hora de jugar, digo, va a ser muy mala idea, no se va a poder jugar bien. Digo, mira, ¿sabes qué? Solución. Le hacemos otra planta más, nos vamos un poco más de baldosas, porque total me parece que son 65, 66 baldosas, tampoco no nos hemos pasado. Y aparte de eso, pues ya tenemos un poquito más de jugabilidad con la casa porque podemos aprovechar la planta de arriba y tenemos un poquito más de espacio. De todas formas, pensar que la casa es muy, muy chiquitina. Lo que pasa que, claro, entre la pasarela, luego unas baldositas que he tenido que ponerle yo, una plataforma, lo que es encima del tejado, para que me pudiera, para poder poner el friso. O sea que todo este tipo de cosas han hecho que incrementara las baldosas sin ninguna necesidad, pero es lo que hay. De alguna manera tenía que salir la persona que está viviendo aquí atravesando la montaña, ¿no? No se iba a quedar ahí para siempre. Hombre, también hubiera podido ser una especie de túnel. Oye, mira, me ha dado... una idea para un futuro muy lejano, cuando nos quitemos de encima ya todas las peticiones de momento. Chicos, si puede ser, no me pidáis ahora de momento más, ¿vale? Si nos molesta. Más que nada para quitarnos todas de encima, porque es que si no, la lista nunca se acaba, ¿sabéis? O sea, es aquello que podíamos hacer eso. Ahora paramos, vamos terminando, que quedan un montón todavía, pero bueno, igual para Navidades, no lo sé, pero bueno. Entonces, terminamos lista y luego pues volvemos a abrir lista para volver otra vez a la carga con ellas, ¿vale? Más que nada para no sobrecargar demasiado con las minicasas, porque igual también, oye, igual os apetece otra cosa que no sea solo minicasa, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto simplemente, pues... No es un deciros, no me pidáis, no quiero que me pidáis nada, no, ni mucho menos. Yo lo que vosotros me vais pidiendo, pues yo lo voy anotando todo. Pero en este caso de mini casas y eso, pues vamos a hacer como un pequeño paréntesis para eso, ¿vale? Para cerrar lista, terminar esa lista y luego volver otra vez a la carga. ¿Qué más iba a deciros? Pues eso, que en principio...
La casa es sencillita, aunque le he dado un toque así bastante, bastante moderno, bastante como distinto, futurista, no sé, una cosa rara, aunque no es tampoco. No, tampoco futurista no es, pero es rara, ¿vale? Eso sí que es. Ah, por cierto, para subir a la planta de arriba tienen una escalera de mano, ¿vale? Y esa escalera de mano da justo en una parte del tejado, que esa parte del tejado a su vez tiene una puerta que entra a la habitación. Es funcional, ¿vale? Yo lo he probado, el SIM entra perfectamente, mira que lo veis aquí arriba, entra perfectamente, o sea que bien. Luego la habitación quería que tuviera la cama ahí enfocando lo que es la ventana, ¿vale? O sea que desde la cama tuviera las vistas. Porque hay unas vistas del cañón, ya lo veréis en la cinemática. Hay una toma que hago simplemente con las vistas desde la cama, porque es que es maravillosa. ¿Por qué la he hecho en Strangerville? Pues porque me pegaba y hacerle el volcán. Sí, podía haberla hecho también en Sulani, pero en Sulani ya teníamos uno de volcán. Entonces dije, no sé. Y como el terreno este también parece que podría prestarse, pues he pensado, digo, además, qué mejor sitio para cosas extrañas, ¿no? Pues. Entonces he visto este terreno que quedaba así elevado, digo, mira, como si fuese un volcán. La lástima es que la parcela no nos pilla toda la montaña. Si nos pillara toda la montaña, hubiéramos podido recubrir todo de roca. Y entonces sí que hubiera dado la sensación de ser todo un desto de volcán. Pero bueno, digamos que la montaña pues hace como una especie de explanadita, ¿vale? Para que de esto. Y luego viene las rocas finales, que es donde está el cráter, ¿vale? Y eso. Le he hundido el cráter más, ¿vale? O sea, al principio lo había puesto todo en llanito, pero al final lo he hundido todo, ¿vale? Para que quede más. ¿Y por qué digo tanto, vale? Si es que me repito más que el ajo, chicos. Bueno, no me lo tengáis en cuenta, ya lo sé, ¿vale? Eso. Le he hundido el terreno, lo que es el lago y todo eso, para que ahonde más la sensación de cráter, ¿eh? O sea, que la idea ha sido esa. La lástima es la vallita, pero bueno, es igual, es la subida al volcán, ¿vale? La subida al volcán hay un mirador para que la gente cuando suba, pues oiga, mira, disfrute de las vistas. Y luego, pues entonces, si viene un equipo de medición o lo que sea a tomar muestras, pues también tiene ahí un espacio. ¿Que tiene sus macetitas y todo? Pues sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, no podemos modificar el entorno. Si pudiéramos modificar el mundo, pues lo hubiéramos preparado, pero es que no se puede. Es lo que hay. Bueno, la cocina. Le he hecho la entrada así, o sea, entran por la cocina, sí. Pero bueno, tiene una entradita así distinta. Más que nada por no hacer como lo mismo. Entonces lo que he hecho ha sido poner una isla. Y no sé. A ver, probarlo lo he probado, ¿vale? Funciona. Lo que pasa es que queda muy justito. Queda muy justito y le he puesto tres taburetes, pero si le ponemos dos igual es más factible para el sim, porque en el del medio no puede pasar, pero dos sí, o sea que viendo que sí que pueden ponerse dos taburetes, que no me acordaba yo, no sé por qué le he puesto tres, es que no me acuerdo. El caso es que le he metido tres taburetes porque veía hueco y he dicho, ponle tres. Pero bueno, en el del medio pues no, no se sienta. Entonces, si queréis le quitáis uno y si no lo dejáis de adorno, oye, que así da la sensación que se pueden sentar más gente. Y como veis, pues ni mesa ni nada, en plan barra y ya está, porque es lo que os decía, teniendo en cuenta las baldosas que ocupa la pasarela, las baldosas que ocupa la terracita y todo eso, pues la casa ha quedado súper mini, ¿no? Pero lo otro pues ha quedado. Pero oye, a pesar de ser una casa súper mini, pues podemos decir que eso, que tenemos habitación individual, no duerme en el comedor, no duerme, o sea, no es un ambiente todo. Así que bueno, está genial. Y lo que os decía, tiene unas buenas vistas. Abajo tenemos una zona para bañarse, porque hay una cascadita, chicos, hay una cascadita pequeña, pequeña, es un saltito de agua, ¿vale? Un manantial ahí que sale. Y eso, cae y hace como una especie de riachuelito. O sea, que por cierto tiene cois también, ¿sabéis? Y nada, que toda funcional, está toda aprobada. Como siempre, sabéis que tenéis los enlaces en la cajita de descripción, tanto de la galería como el alternativo, para que os la podáis descargar. Eso, no hay ningún problema con la casa, sí que funciona. Bueno, antes que me olvide.
La cocina completita, ¿eh? No le falta de nada. Además tiene espacio para cocinar, o sea que digamos que podría ser para un sim bastante gourmet. El único problema que le he encontrado a la casa, que no sé realmente el por qué, si a lo mejor es porque hay varias encimeras así puestas y hace que interfiera algo, es que cuando dejan a lo mejor un plato o un vaso en el rincón izquierdo o sea, donde está, se sientan en el taburete izquierdo, no sé por qué luego no pueden pillar el vaso. Pero bueno, es cuestión de arrastrárselo para otro sitio y ya lo cogen, ¿eh? O sea que no sé por qué debe ser. Para mí que como hay dos encimeras juntas, pues debe pillar a lo mejor la que queda como más hacia adentro y el sim se vuelve un poco loco, ¿no? Pero es el único detalle que encuentro que se traba. Todo lo demás funciona bien, incluso la escalera cuando suben para arriba y eso no tiene ningún problema aunque esté el tejado. Y bueno, corazones, pues en principio poquito más realmente. Yo sabéis que como siempre os dejo las cinemáticas para que podáis ver la casa tanto de día como de noche. ¿Y qué iba a deciros? Ah, que si os ha gustado, pues no os olvidéis de dejar ese dedote bien gordote. Suscribiros al canal si no lo estáis. Acordaros de activar la campanita para que YouTube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo. Si YouTube nos avisa, sabéis que tenéis las redes sociales donde también se comparte todo. Y así no os perdéis ninguna notificación. Y nada, amores, que por mi parte, pues nada más. Que un besito muy grande, que cuidaros muchísimo y que nos vemos en la próxima. Así que venga, un besazo bien gordo y hasta la vista. For you, baby, baby. Got a feeling you're down. So just stop, I love your playing. Got no time for hesitation. Let's get lost in the crowd. If you don't feel it, I'll make you feel it. I'll show you what I mean. If you don't feel it, I'll make you feel it. I'll bring you to your knees. If you follow me, I could feel your chemistry all the way across the room. You pretend to not to see all the ways I'm into you. I got a crazy, crazy, crazy idea for you, baby, baby. Got a feeling you're down. So just stop, I love your playing. Got no time for hesitation. Let's get lost in the crowd. Trying me now, I know you feel the same. Come on over and walk my way. I know you're playing it down. I know you feel the same. You're the only thing on my brain. I know you're trying me now.